momento es ahora mismo, es el momento adecuado. Yo jamás pienso cuál va a ser el momento. Una cartera que tiene un potencial del 150%, yo es que voy corriendo para invertir porque en cualquier momento ese potencial se va a ver reflejado, no sé cuándo. Y así ha sido mi experiencia a lo largo de los años, ya que de repente, por ejemplo, ¿qué pasó en España en los años 90? Pues estuvimos desde el año 87 hasta el año 92 con la bolsa plana, o más bien cayendo, me parece que eran de 320 a 280 el índice general. Bueno, está en el libro, lo conté cuando lo escribí. O sea, aburridísimos 6 o 7 años. Y la bolsa pasó de 300 a 900 en 96, 97, 98. Es decir, triplicó. Entonces, hay que estar. Yo me recuerdo que empecé a trabajar en el año 89, pues del año 89 al 92, 93, pues claro, flat completamente. Y luego ya el 93 fue un año bueno, subida del 50% de la bolsa, luego el año 94 cayó, pero ya los buenos de verdad de triplicar fueron 96, 97, 98. O sea, fue tremendos 3 o 4 años, ¿no? Entonces, y fueron los años, o sea, desde el año 87 al año 2023, esos fueron los años. 96, 97 y 98. Esos fueron los años. Entonces, es un... Desde el 98 la bolsa española está absolutamente plana o ha caído en estos momentos. Entonces hay que estar para cuando vengan ese 96, 97, 98 y estar en el mercado y obtener la rentabilidad que te da el ciclo ese, ¿no? Entonces el momento es ya, si no se necesita el capital.